Bienvenidos a la sección de los comentarios, la nueva forma de dar a conocer las noticias. A continuación, nuestros tres comentarios del día. Primero, primer caso de viruela símica en Valledupar. Segundo, alcalde de Aguachica estaría presionando para que no salgan a votar en su contra. Tercero, aumenta muerte de niños por desnutrición en La Guajira. Nuestro primer comentario del día. Primer caso de viruela símica en Valledupar. En las últimas horas se conoció en Valledupar el resultado positivo para la viruela símica, confirmado por pruebas de laboratorio por parte del Laboratorio de Salud Pública de un hombre de 30 años, con lo que se configura el primer caso de la enfermedad en la capital del Cesar. La fuente de contagio y cadena de contactos del paciente masculino, quien está cumpliendo el aislamiento referido por el equipo médico, es aún materia de investigación por parte del equipo de vigilancia epidemiológica de la Secretaría Local de Salud y del Instituto Nacional de Salud. Y los avances de los estudios serán comunicados en cuanto se produzca. Y llegamos a nuestro segundo comentario del día. Alcalde de Aguachica estaría presionando para que no salgan a votar en su contra. A pocos días de que los residentes de Aguachica acudan a las urnas con el fin de decidir si Robinson Chivo Manosalva sigue o no en el poder, el mandatario municipal aseguró durante una rueda de prensa que incluso desde el movimiento que promueve su revocatoria se está incurriendo en trasteo de votos para poder obtener los suficientes sufragios que lo puedan sacar del cargo. Al respecto, Mónica Quichillo, quien hace parte del movimiento pro revocatoria, que se trata de unas patrañas de Manosalva, al señalar que ellos lo único que han hecho es invitar a personas que son oriundas de Aguachica para que acudan a las urnas el próximo domingo. Y llegamos a nuestro tercer y último comentario del día. Aumentan muertes de niños por desnutrición en La Guajira. Durante los primeros 8 meses del año, el número de muertos por desnutrición notificados en Colombia ha presentado un incremento del 92% en relación con el número notificado para el mismo periodo del 2021. Así lo aseguró el defensor del pueblo, Carlos Ernesto Camargo, en diálogo directo con los líderes de la comunidad indígena Wayú. Es preocupante el estado nutricional de los niños y niñas del departamento de La Guajira, teniendo en cuenta que el 24% de las muertes notificadas por causas asociadas a la desnutrición en edades entre 0 y 5 años en Colombia corresponde a este sector del país, con 48 casos hasta el mes de agosto. Y estos han sido nuestros tres comentarios del día.